Este programa es presentado por Ideal Rentacar, con oficinas en Miami, Caracas y Bogotá. ¿Por qué yo jamás votaría por Clara López? Recordemos que el gobierno americano expidió un decreto donde se congelaban todos los activos de estos funcionarios corruptos multimillonarios del régimen chavista. Y ahora veamos las acciones atroces de la dictadura de Maduro. Recordemos al joven estudiante Basil da Costa. Su último trino decía: mamá, iré a luchar por Venezuela y si no regreso, morí por ella. Veamos qué pasó. Cayó uno. ¡Ay, mierda, uno! ¡Dios mío! ¡Para la función! ¡Ay! Génesis Carmona, quien fuera reina de belleza, muerta de un tiro en la cabeza en una manifestación. Ustedes recordarán esta terrible fotografía. Recordemos también a Adriana Urquiola. Era una joven que venía a las 5 de la tarde de su trabajo en un bus. Cuando desciende del bus, inmediatamente recibe un disparo con 5 meses de embarazo. Quien la asesina es una escolta de la ministra Iris Varela. Y el proceso sigue en la impunidad. Recordemos otro jovencito de 14 años, Kluivert Roa, asesinado cuando hacía parte de una manifestación en contra de la escasez. Geraldine Moreno estaba parada en su casa viendo cómo enfrente había una manifestación contra el régimen. La Guardia Nacional le disparó en la cara en numerosas ocasiones. Pero lo más cruel es que su madre, Rosa Orozco, viaja con María Corina Machado a visitar y poder hacer las denuncias en la OEA, supuestamente el organismo que defiende el sistema interamericano y los derechos humanos. ¿Y saben qué pasó? La sacaron, no la dejaron hablar. La trataron con la misma indignidad que se trata a un criminal. Bueno, si queremos tener más problemas en el mundo de Panamá, esto es un caos. Allá no nos dejaron estar ahora porque debe ser que el señor Charlton tenía problemas con nosotros. Él sigue teniendo problemas con nosotros. Venezuela está en caos, señores. Venezuela está en caos. Están matando a la gente de Venezuela. Esta gente está matándonos. Por eso es que estamos aquí. Yo represento a las mamás de Cuba para que todos estemos aquí en esta lucha. Vamos a estar en esta lucha hasta que pase. Como si fuera poco, no basta para una dictadura perseguir y asesinar a sus propios conciudadanos. Ahora, Nicolás Maduro se ha ensañado con los colombianos,
que han dejado su trabajo y su sudor en Venezuela. Yo jamás tendría un amigo como Nicolás Maduro y considero que Bogotá no se merece un alcalde que sea amigo de este tipo de personajes que denigran de la humanidad, que atentan contra lo más noble, que es la vida. Qué buen video, qué Chico. Triste contenido, que nos revive momentos que en los que estuvimos tan cerca, ¿no? De quienes murieron esos días. Y bueno, revuelve los sentimientos de un país que ha sufrido tanto. Uh-huh. Con recuentos como este, nos damos cuenta cuánto dolor ha tenido que atravesar Venezuela. Uh-huh. Sus habitantes, quienes se han ido huyendo de este horror, quienes se han quedado allí porque no tienen alternativas, u otros quienes deciden mantenerse con los pies en la tierra natal porque quieren transformar las cosas justo desde allí. Una historia de valientes por donde la miremos y de víctimas también. Pero claro, esta mujer, también valiente, desde su país, ha hecho esta denuncia incansable contra un gobierno que viola los derechos humanos, las libertades y la democracia y no quiere eso para Colombia. Y no nos queda otra cosa que, antes de iniciar nuestra conversación con ella, abrir el corazón y darle profundas gracias. Yo estaba viendo el video, recordando cosas que vi de lejos y rememorando cosas en las que estuvimos. Y se le mueve a uno la fibra porque es el dolor del país. Así que a la congresista María Fernanda Cabal Valla, nuestro agradecimiento por alzar la voz en nombre de Venezuela. Pero se lo podemos dar en directo. Así es. En vivo, porque la tenemos vía Skype, justo desde Colombia, para que nos amplíe esta campaña que ha emprendido para que el mundo no olvide ni un segundo, no nos siga volteando el rostro y entienda lo que se está padeciendo como catástrofe en Venezuela y también una advertencia para sus propios compatriotas. ¿Cómo está, congresista? Bienvenida y buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches a ustedes y gracias por la invitación. Bien, lo primero que de verdad le voy a decir que me quedé sin palabras después que vi uh-huh. el video. Y además porque entendemos que viene de una persona como usted, que en otras ocasiones hemos conversado y sabemos de su preocupación por la democracia, no solo en Colombia, en la región, porque lo que ocurre en Venezuela afecta a Colombia, lo que ocurre en Colombia afecta a Venezuela. Le quiero preguntar, ¿ya ha sido presentado este video en su país? ¿Cuál ha sido la respuesta que ha habido a esta voz que usted ha alzado en nombre de los derechos humanos de quienes vivimos allá o de quienes sentimos lo que pasa en Venezuela y en Colombia? Sí, el video lo lanzamos anoche desde mis redes en Facebook, se lanzó también en YouTube, y se lanzó otras cuentas de aliados que piensan igual que nosotros. Ya tenemos más de 20.000 reproducciones, se ha llegado a un alcance de 80.000 personas. Y si ustedes notarán, pues 9:30 de la noche, cuando se lanza, hay una gran parte de esas horas en que no son activas. Entonces vemos una gran receptividad también en los comentarios. Nosotros queremos hacer un esfuerzo como ciudadanos demócratas del mundo, que creemos que la única construir una sociedad civilizada es con base al respeto a la dignidad humana. Por eso es un compromiso hoy de volver a recordar las atrocidades de los regímenes comunistas. Esa es una cruzada en la que nunca, nunca dejaremos de mostrar la realidad, por más cruda que sea y por más de que nos ataquen, incluso de los mismos medios de comunicación, por mostrar imágenes que se supone que son políticamente incorrectas o inadecuadas. Para nosotros, esta es una lucha incansable de la humanidad y no podemos concebir que líneas ideológicas desde Colombia, que fungen como defensores de derechos humanos en una hipocresía infinita, en la falta de ética de todas estas doctrinas de izquierda y comunistas, que ahora se precian supuestamente de ser los que traen el desarrollo. Nosotros queremos desenmascarar esa propaganda que esconde una realidad macabra y que es la realidad que hoy padecen millones de venezolanos en un régimen despreciable. Ahora, congresista, ¿cuál es el peligro que corre Colombia de imitar estas prácticas que no pretenden otra cosa sino acosar a pueblos inocentes, pueblos nobles,
¿Por qué hay tanto temor de su parte con respecto ya a que esto se copie o se siga el ejemplo en su patria? Porque este es un gobierno que no tiene ni talante ni talento, como lo he dicho muchas veces, que es un gobierno que si bien emprendió una cruzada audaz porque llegar a un acuerdo de paz con unos salvajes como los terroristas de las FARC es audaz, pero que esa audacia necesitaría las condiciones de un líder que este presidente de Colombia no las tiene. Necesitamos un líder que fuera lo suficientemente patriota y lo suficientemente honesto para que los ciudadanos de Colombia tuviéramos la confianza en que ese proceso de paz estuviera dirigido, estuviera desde el Estado dándole garantías a sus ciudadanos e imponiendo el orden aun cuando tuviera una mano extendida con los terroristas. Y no lo vemos. Vemos un gobierno terriblemente arrogante, ególatra, vanidoso, inepto e incapaz, que lo que está haciendo es dándole gusto a quienes han asesinado colombianos durante 50 años. Y entre a quienes les da gusto es a Nicolás Maduro, que además, ustedes lo vieron en el video y lo hemos vivido nosotros, porque yo he viajado a la frontera, le dio por deportar a colombianos, a los colombianos más pobres que construyeron su vida en Venezuela, que su trabajo lo dejaron allá. Y ustedes recordarán, porque muchos de ustedes tuvieron empleados colombianos, niñeras, ustedes fueron muchas veces criados o sus hijos por niñeras colombianas, que construir la vida en otro país y de la noche a la mañana, que te digan, te fuiste solo con la ropa que tienes puesta, pues eso es un crimen de lesa humanidad. Congresista, le vamos a pedir que nos espere un poquito en línea, vamos a abusar de su generosidad porque corresponde hacer la pausa de esta hora y al regreso vamos a conversar un poco también sobre esta farsa que hace quedar a Raúl Castro y a Nicolás Maduro como si fueran los artífices de la paz en un país donde ellos mismos, cada uno en su momento, han sembrado justamente eso, miseria, división, odio y terrorismo. Al regreso con la congresista María Fernanda Cabal en directo desde Colombia. Ya venimos.